Sin importar cuál fue el resultado final en la pelea de 71 kilogramos en el boxeo de París, para la afición mexicana y sus familiares, el ganador siempre fue Marco Verde. Para nosotros ganaste. Estamos orgullosos de ti, Marco. Enhorabuena. Un abrazo. Nos sentimos muy orgullosos de él. Lo amamos de corazón. Muy contentos, como dice, de ver a tanto mexicano unido. Gritando en apoyo a un solo mexicano que ha logrado y que ya estuvo acá en las Olimpiadas, y pues una medalla de plata no es poco, es muchísimo para un atleta mexicano. Es un excelente resultado. Claro que todo el mundo aspira a la medalla de oro, y Marco era el primero que salió hoy para llevarse la medalla de oro, y en el último round se vio que dejó alma, corazón, de todo para poder regalar a México lo que hoy fue esta medalla de plata, así que felicidades a Marco. No nos favoreció el resultado, pero Marco es un gran atleta y la plata es mucho para México, bien por Marco. Dicho que íbamos a luchar hasta que sonara la campana el último round, y así lo hicimos, y sentimos que hicimos una gran pelea. Y es que a pesar de perder la presea de oro frente al púgil de Uzbekistán, el apoyo de la afición en París e incluso desde su natal Mazatlán, Sinaloa, se llevó el primer lugar en el podio. Agradecerle por todo, que ellos están atrás de todo esto. ¡Viva! Estoy orgulloso del deporte mexicano que haya llegado hasta acá, y pues fue muy impresionante ver a toda la gente que viene a apoyar el deporte de nuestro país.